editar. Vamos a modificar aquí los loguitos. Que sea. Jowling. Posiblemente, no sé. Ambos se ponen los audífonos y vamos a empezar este primer juego. Ova contra All Might y Hector. El nombre. Oh, se equivocaron en los nombres. Bueno, no importa, esto no afecta en nada. A ver quién se mata primero. Bueno, este es 1-0 a favor, Ova. Esto es 1-0 a favor, Ova. Ok, señores. Se repite porque Pine no se puso bien el nombre. Ahora sí, ahí está Almighty. Vemos a Link, vemos a John Link. Pelea de elfos. Vamos a ver cómo le va a ambos jugadores. Tenemos aquí a... Ah, ahí está la plataforma. Inmediatamente llegando y quedándose ahí estática todo el rato. Por otro lado, vemos a Ova haciendo daño bastante seguro. Héctor, pues aquí en este duelo, debo decir que la situación está bastante pareja para ambos. Ambos poseen herramientas muy muy buenas. Entonces, sería cuestión más que nada de habilidad del jugador. Ova metiendo muy bien daño, Héctor tratando de hacer lo mismo con ese downer, pero no logra hacer mucho. Aún así vemos a ambos competidores tratando de buscar la manera más safe de entrar. Excelente forward smash por parte de Héctor. Y Ova con ese up smash intenta llevarse el stock de Héctor, pero no logra hacer mucho. 125% que ahora tiene Héctor en su primer stock. Ova tratando de llevárselo con un up throw, pero no fue suficiente. Y lo recibe muy bien con ese espadazo del upper. Y esto pone en problemas al jugador de John Link, porque bueno, Ova todavía tiene su stock cuidadita, pero limpiadísimo con esa patita, con el neutral air. Héctor tratando de hacer unos waveland para aprovechar acá la situación y hacer un poco de distancia, buscar hacer daño con los proyectiles. Ova un poco más directo, tratando de buscar daño cuerpo a cuerpo, bueno, en teoría más que nada de cerca con el uso de la espada. Pero aún así puedo decir que esta situación está pareja. Puede ser para ambos, realmente se están dando sus buenos trades estos menes. Entonces, algo bueno puede resultar aquí. No puedo poner la balanza en favor a nadie todavía. Aún así, Ova ya tiene 96% de su segundo stock y Héctor 82%. Vamos a ver quién logra cerrar la segunda stock. Excelente DI por parte de Ova para regresar al escenario. Hace la opción del air dodge y falla. El castigo Ova, lo que le cuesta muy muy caro. Héctor se lleva la segunda stock de Ova, haciendo que ahora este que esté en dos stocks. Y bueno, no se agarró. Esto fue muy triste. Esto es 1-0 a favor Héctor. Vamos a ver con qué stage counterpiquea Ova. Y bueno, señores, vamos al segundo juego. Ah, tenemos un cambio de personajes aquí. Ova usando ahora a Pete, uno de sus personajes viejos de Smash 4 también. Ahora vamos a Yoshi's Story de Millie. Vamos a ver si el cambio de personaje le beneficia o le perjudica. Realmente es una situación comprometedora. Vemos a Héctor aquí muy seguro de sí mismo, ya con 100% de daño.
a favor de él, ya que Oba está a punto de perder su primer stock. Aún así lo busca fuera del ledge, no logra castigar con éxito, y de ese Obi no fue suficiente para llevarse el stock. Busca castigarlo, hacerle un snipe con los proyectiles, pero recordemos que Pit pues regresa prácticamente del infierno, tiene un montón de saltos, pero muy buena respuesta por parte de Joe Link castigándole ahí el recovery, porque Oba ya se había agarrado, entonces nada, será cuestión de que se volviera a agarrar para perder la vulnerabilidad de agarrar el ledge. Lo busca Oba fuera del ledge, pero Héctor muy tranquilo, conservando aquí sus sus tres stocks. Entonces veamos si logra cerrar. Aquí ya 85% de daño. Héctor ya lleva prácticamente un stock de ventaja. Oba por otro lado tratando de buscar por donde puede. Lo busca fuera del ledge, pero ninguna de las opciones que usa son muy buenas, que digamos. Y le castiga muy bien Héctor, haciendo que se lleve la segunda stock. Esto podría ser el tristock si Oba no se pone de acuerdo consigo mismo. Excelente tech por parte de Héctor. Yo pensé que ya era el final de la primera stock de Young Link, pero hablé demasiado pronto de un side B. Se nos va ahora la primera stock de Young Link, haciendo que Héctor, pues igual, tenga una ventaja considerable. Tiene una ventaja de un stock prácticamente. Entonces, no creo que haya mucho problema. Aún así, Oba tratando de buscar daño, maneras muy seguras para poder hacer que la ventaja de Pine sea un poco más corta. Pine tratando de entrar con aéreos, Oba castigándole muy bien con otros aéreos. Lo busca fuera del escenario, pero no logra hacer mucho. Ambos regresan con sus respectivos recoveries y de nueva cuenta estamos en una situación neutral. Oba tratando de regresar, se pasa con ese side B y regresa contra otro B y lanza unos orbitals. Y bueno, esto está empatado en cuestión de porcentajes, pero recordemos que Pine lleva un stock de ventaja. Entonces esto... ¡Uy! Muy buen DI por parte de Héctor. Lo busca con el snipe de las flechas, pero Héctor logra regresar sano y salvo al escenario, brother, después de un tremendo side B. Oba lo pone en posición de ledge guard, pero no fue suficiente. Young Link lo agarra, lo manda para atrás, y de nueva cuenta nos vamos afuera del ledge y de un neutral air. ¿Fue suficiente? No, todavía no. A pesar de que sale la animación, Oba todavía sobrevive otro rato. Puede hacer el comeback, le mete un up smash, y esto hace que Héctor ahora esté en su último stock. Esto podría ser el comeback para Oba, pero está en porcentajes muy muy altos. Un error y le podría costar la stock. Aún así vemos a Pine tratando de maneras, buscando maneras seguras de entrar, porque errores ahorita en este momento le pueden costar muy caro. Entonces vamos a ver si logra hacer el comeback aquí. Y de un up tilt, esto es 2-0 a favor Pine. Parece ser que no hubo ningún cambio de personajes. Estamos igual, Oba contra Young Link, Pit contra Young Link. Entonces vamos a ver, de nueva cuenta vamos a Yoshi Stories. Un escenario que realmente tiene Blossoms pequeños. A lo mejor por esa misma razón lo eligió Oba. Entonces vamos a ver qué procede aquí con el joven jugador de LCA. Mientras tanto Héctor también. Pues ahora vemos a los dos más parejos. No veo que se incline la balanza hacia algún lado. Entonces en este momento el juego puede ser para cualquiera. ¡Uy! Le pega muy bien con el snipe, pero todavía conserva su salto Young Link. Aún así, Oba tratando de castigarlo fuera del escenario. Le castiga muy bien con el Ultraner. Usa Air Dodge y ¿será suficiente? Así es. Oba no castiga muy bien, que digamos. Y Héctor todavía sigue en la batalla con esta primera stock. Lo busca fuera del escenario con un downer. Héctor regresa rápidamente. Y vamos a ver si lo logra. Uy, muy buena opción por parte de Oba con ese neutral air para quitarle la primera stock a Héctor. Interesante que Oba haya repetido el escenario. A lo mejor sí está muy convencido del counter pick, o este escenario es muy favorable para Pit. Pero vean, uy, ese air dodge podrá costarle. No, no fue suficiente.
Héctor regresa muy bien al escenario. Y de un buen forward air se nos va la primera stock de OVA. Héctor muy seguro de sí mismo, a pesar de que tienen daños considerablemente iguales. Héctor tiene una ligera desventaja, le explota la bomba en la cara y ahora lo ponen en porcentajes rojos. OVA por otro lado conservando porcentajes muy sanos con su segunda stock, pero John Leak no se queda atrás. De unos aéreos ya lo está prácticamente empatando por una pequeña ventaja del 20%, la cual pues no puede significar mucho realmente, y más ahora porque ya es más corta, 10%. Entonces vamos a ver si lo logra. Veamos si Héctor logra poner la situación a su favor. Aún así, OVA jugleando muy bien, buscando la manera de quitarle ese stock, haciendo spacing con los vaqueros y muy bien castigado OVA con ese forward smash, condicionando con los backers para luego quitarle la segunda stock con un forward smash. Una opción no, pues muy bien optimizada por parte de OVA. Héctor ahora en 43% de su segunda, de su última vida, perdón, podría ser que sea el final de este juego para Pineda, pero pues aún así no contemos, no cantemos victoria todavía, no, nadie, todavía no es nada para nadie. Héctor lleva 2 juegos ganados, podría ser el último para OVA si no se pone las pilas, si se confía y entra en su zona de confort, puede ser el final, pero uy, qué buen, uy, lástima. OVA castigando muy bien ahí. Este es 2-0, 2-1, perdón, favor Héctor. Nos vamos a Pokémon Stadium 2. Vamos a ver si lo logra. Si hay cambio de personajes, parece ser que no. Tenemos de nueva cuenta a Pete y a John Link. Ahora el cambio de escenario, el counter pick de Héctor es Pokémon Stadium 2, un escenario duplat con pues blasons relativamente pequeñas, bordes muy afilados, pero aún así, vamos a ver si el layout del stage le favorece. Personalmente yo pienso que sí, pero vamos a ver. Le hace una buena conversión de Optil a Backer. O va regresando los Optiles con los Orbitals. Y aún así, ambos metiéndose espacio, dándose espacio unos a los otros. Héctor, podemos ver si le está funcionando el counter pick. Ya tiene 113% de daño OVA, por lo cual podría irse a su toque en cualquier momento. Le lee muy bien el recovery OVA, lo pone en posición del edgeguard, lo busca fuera de ahí. Muy aborazado por parte de OVA querer pegarle con ese downer, pero Héctor regresa sano y salvo al escenario, condiciona con una bomba, no fue suficiente, pone otra. OVA, ¿qué hará? OVA regresará, se queda quieto y no hace nada, castiga muy bien con un forward smash, pero no fue suficiente para llevarse el stock de Héctor. Uy, todo eso fue un two frame al parecer, pero Héctor regresa muy sano al escenario. Esto está empatado en cuestión de porcentajes, esto puede ser para cualquiera. OVA lo busca fuera del escenario, no fue suficiente. Héctor muy bien regresando con ese up B. Y esto está bastante parejo, un side B y se nos va la primera stock de Héctor. Esto puede ser el último juego para OVA, si es que llega a perder acá. O podría ser un reverse trio, vamos a ver si lo logra. Pero por el momento vemos una pequeña ventaja por parte de OVA. Todavía logra conservar su primer stock en porcentajes muy rojos. Pero aún así, Héctor cazándolo muy bien, recibiéndolo en la parte de arriba del escenario con un forward air, quitándole la primera stock. Esto está prácticamente empatado. OVA, ¿qué demonios estás haciendo? Le castiga muy bien John Link con 2 forward air, 38% de daño. OVA tratando de regresar, no logra hacer mucho. Pineda tratando de entrarle a ese escudo, metiéndole presión. Muy buen upper para hacerle algo de daño. OVA intenta contraatacar, no logra hacer mucho. 13% de daño, 34% de daño. No vemos, ¿cómo decirlo? Vemos que ahora Héctor está espaciando muy bien, tratando de buscar formas de respirar. Vemos ahora que a OVA le cuesta trabajo entrar, pero aún así, las pocas veces que ha entrado Pit, pues son opciones, pues por así decirlo, seguras. Aún así, esto está un poco pasivo, por así decirlo. Le hace un forward throw para llevárselo fuera del escenario. Héctor regresando con un roll, el cual OVA no aprovecha para hacer nada. Se vuelve a separar y de nueva cuenta la guerra de proyectiles y de spacing. No vemos que se ataquen directamente, esto está ataque de lejitos. Héctor aprovechando muy bien las plataformas Pokémon Stadium, lo pone fuera del escenario, pero
ubicas error en ese grab, el cual aprovecha muy bien Ova. Ahora Héctor tiene 102% de su segundo stock. Excelente forward air, pero muy buen DI por parte de Ova para poder sobrevivir otro ratito más con ese stock. 121% de daño contra 102 que ahora tiene Héctor. Vamos a ver si logra el jugador de Young League llevarse el stock up smash, pero le castiga muy bien con ese forward smash. Esto está empatado, señores, prácticamente. Lo busca fuera del escenario y de un neutral air se lleva la stock Ova. Héctor se ve en problemas, pero le responde inmediatamente al madrazo con un forward smash. Y ahora esto está empatado, señores. Esto puede ser la última stock de Ova. O vamos a ver si logra hacer el comeback aquí en este caso. Tratando de entrar con aéreos. Vamos a John Link un poco más inseguro, regresando al stage. Muy buen, un poco de daño ahí con el OP, pero Ova castigando. ¿Cómo se debe? Uy, interesante propuesta por parte de Fine. Yo pensé que se iba a ir más abajo del escenario, pero... aún así tiene 76% de daño, 71% que tiene Ova. Esto está empatado, señores. No puedo decidir o no puedo decir a favor de quién está esto. Esto puede ser para cualquiera. Esto está bastante intenso. Llevamos casi 4 minutos de juego y esto parece que está a punto de terminar, pero no se hacen daño. Realmente se hacen daño de muy chingaquerito. Entonces esto está, vean, 87 contra 88%, que ahora tiene 101 este Young League, pero esto está bastante, bastante parejo. Esto puede ser el final. Le hace daño al escudo, Ova muy bien recibiéndolo con ese neutral air, pero no fue suficiente para llevárselo. Busca el snipe, pero falla. Le castiga muy bien, pero no logra hacer daño. Héctor lo pone en posición de desventaja con ese. ¡Sí! Sí. Cardíaco, la verdad es que estuvo cardíaco. Y aquí el buen Pine gritando como Cristiano Ronaldo. Esto es 3-1. Héctor ahora se encuentra en la Losers Final. Yo lo que he ido a decir.